Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, creo que muy importante porque seguimos desde el ayuntamiento apostando por la formación de las personas desempleadas de nuestra localidad, intentando buscar opciones de empleo para nuestros vecinos y vecinas. La Delegación de Fomento de Empleo, sin lugar a dudas, está haciendo un trabajo como nunca se había hecho en nuestra localidad. En esta legislatura había una apuesta decidida y creo que con la pandemia se ha intensificado más esa apuesta por la formación de, no, de, la, nuestras, de nuestros ciudadanos. Y ahora pues damos un salto de calidad importante y nos solicitamos en agosto de 2021 podernos acoger a una subvención a poner en marcha cursos de formación profesional reglada en nuestra localidad, aquí en Manilva, en los dos centros homologados que tenemos para que estos cursos se puedan impartir. Marco Ruiz, con su equipo detrás, ha hecho un trabajo importante para solicitar estos cursos y vamos a gestionar una cantidad de 1.166.493,25 € en este año, en formación. Van a ser 17 cursos, que ahora Marcos os dará más detalles de toda la programación y de todo lo que vamos a poner en marcha. Pero estoy muy contento, muy satisfecho por la gestión que se ha hecho desde la Delegación de Fomento de Empleo. Creo que es el camino a seguir, seguir insistiendo en la formación de las personas para que se formen y tengan accesibilidad a esos puestos de trabajo que está demandando la sociedad. Y vamos a tener tres líneas de actuación importantes en estos cursos, que es la formación profesional en administración y gestión. Luego tenemos una de la familia profesional de industria alimentaria en el que vamos a tratar sobre todo de vinos y licores y sus derivados y la familia profesional de la hostelería y el turismo. Creo que son sectores fundamentales para donde vivimos, para las Costas del Sol y particularmente para Manilva, ¿no? Para el tema de los vinos y licores que seguimos apostando por ese turismo enológico y tenemos que formar a nuestros profesionales del futuro. Yo, como he dicho, estoy súper contento y súper agradecido al trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Fomento. Marco Ruiz está haciendo un trabajo excelente y aquí lo digo alto y claro porque creo, y así lo entiendo, somos el municipio de la provincia de Málaga o Andalucía. de Andalucía que vamos a gestionar más recursos de este tipo de formación profesional reglada y todos los cursos que terminen tendrán un certificado de profesionalidad los integrantes que lo hagan. De modo que, como he dicho, satisfecho y muy contento de anunciar esto a la ciudadanía. En breve empezarán algunos cursos ya y se podrán apuntar todas las personas. Y ya le dejo la palabra a Marco Ruiz para que os dé más datos sobre la puesta en marcha de este gran programa. Pues muchísimas gracias, Mario, señor alcalde, por tus palabras. Muchas gracias a los diferentes medios de comunicación que nos estáis hoy acompañando. Y como no puede ser de otra manera, quiero empezar esta presentación pues agradeciendo la apuesta del alcalde y del equipo de gobierno a la formación y el empleo, que está siendo un pilar fundamental esta legislatura, que se ha fortalecido por las circunstancias que estamos viviendo. Y se ha visto la necesidad de reforzarlo y con presupuesto, con medios, con apoyo. Y a la vista está que se están consiguiendo objetivos que de alguna manera pues van a revitalizar el tejido empresarial con las ayudas que se han puesto en marcha, el fomento del empleo y la formación para el empleo, que es lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Son 17 cursos, efectivamente, lo que se va a poner en marcha de formación profesional, agrupado en tres familias profesionales. La primera de ellos es hostelería y turismo, que tiene dos cursos, sumillería y promoción turística local. La siguiente rama es la alimentaria, que tiene elaboración de vinos, enotecnia e industrias derivadas de la uva y el vino. Y la que contiene un número más importante de cursos, que contiene 15, es la rama de administración y gestión. Son 15 cursos de la rama administrativa, que muchos de ellos pues, van a formar parte de un itinerario formativo, de manera que la misma persona pues, puede hacer uno primero de grado 1, después uno de grado 2 y posteriormente el de grado 3. De esta manera, organizando un itinerario formativo que venga a darle máxima formación y una capacitación profesional del más alto nivel. Porque son tres los niveles de cursos que tenemos. Los de nivel 1 no requieren estudios, solo un certificado de estudios primarios, certificado de escolaridad. Los de nivel 2 es necesario tener la ESO terminada o haber hecho un curso del nivel 1 previamente. Y los de nivel 3 necesitan bachillerato o FP
o haber hecho un curso de nivel 2 previamente. Por eso decía que por el número de cursos y las materias vamos a planificar itinerarios formativos para que las mismas personas puedan ir haciendo varios si es que les interesa, ¿no? Este programa va a empezar con la inminente aprobación de unas bases de selección de personal, que va a ser el paso número 1. También vamos a generar una bolsa de empleo de profesores que cumplan los requisitos, que al ser formación reglada, pues son muy exigentes, pero estamos convencidos de que va a fomentar el empleo local esta bolsa, porque habrá profesores de Manirba y profesores de otro sitio. Y eso será posiblemente el lunes o el martes de la semana que viene. Se abra el plazo, se dará cumplida difusión en los medios de comunicación municipales, en principio, los demás pues se harán eco. Habrá 10 días para solicitudes y después 5 días para alegaciones y para resolver, de manera que primero tengamos pues una cartera para los diferentes profesores que van a impartir los distintos módulos de cada uno de estos cursos. También estamos elaborando, y se va a aprobar antes del inicio de los cursos, un reglamento de ayuda, de becas para los empadronados, en este caso de 5 euros por día lectivo, que va a ser una ayuda con fondos municipales, que de ahí decía también la importancia de que el ayuntamiento destine fondos a este tipo de cosas, que se le dará 5 euros por día de asistencia a los alumnos que terminen estos cursos empadronados en Manirba con buen aprovechamiento. El resto de alumnos que no estén empadronados en Manirba o que hagan este tipo de cursos, incluso los que reciban estos 5 euros también es compatible. Hay un reglamento de becas de la Junta de Andalucía, de ayudas para formación profesional, que el que cumpla sus requisitos es perfectamente compatible y cobrará las dos ayudas, las dos becas. Los cursos comenzarán el día 1 de marzo, esperamos que empiecen los tres primeros. Previamente habrá un periodo de inscripciones en el Centro Municipal de Formación, en la Avenida de España, en Sabinilla, frente a Correo, que desde ya pueden allí informarse y cogiendo información, preinscribiéndose de los próximos cursos, aparte de estos tres primeros que decía que van a empezar el día 1 de marzo, que son de nivel 1, o sea, sin formación previa, operaciones auxiliares de servicios administrativos generales, que es un curso de 390 horas, lógicamente de la rama administrativa, un segundo curso de nivel 3 que necesita bachillerato o FP, que es asistente de dirección, que es de 530 horas, que también se desarrollará en el Centro Municipal de Formación, y un tercer curso, que será elaboración de vinos y licores, en este caso del nivel 2, que necesita tener la ESO terminada, que este se desarrollará en el CIVIMA, en nuestro Museo Centro de Interpretación de las Viñas de Manirba, que tiene pues unas instalaciones y una bodega perfectamente preparada para coger este tipo de cursos. Tenemos unas instalaciones para formación muy buenas, homologadas por la Junta de Andalucía para poder acceder a este tipo de subvenciones. Así lo hemos hecho, hemos puesto toda la carne en el asador y este año, 2022, porque este programa tiene un año de duración desde que comience el primer curso, con lo cual pues, se desarrollarán todo este año 2022 y principios del 23. Y va a ser un año, un centro de formación. El Ayuntamiento de Manirba va a ser un centro de formación referente comarcal, porque aquí, lógicamente, las personas de Manirba, pues los que le cogerán más cerca, tienen este incentivo, pero a nivel comarcal no hay un plan de formación parecido y estamos convencidos de que en la zona pues va a despertar muchísimo interés, porque es una formación muy buena, muy variada y que sin duda alguna esperemos que ayude a dinamizar el mercado laboral y ayude a las personas a encontrar empleo, a los que lo estén buscando, y a prosperar en su situación profesional los que ya tengan. Si tenéis, muchas gracias, le voy a devolver a señor alcalde. Bueno, yo creo que está perfectamente explicado. Como hemos dicho desde el principio, el Ayuntamiento de Manirba apuesta por la formación. Está claro que 17 cursos de este nivel y que ya digo que los empadronados en Manirba pues tendrán una beca de 5 euros por asistencia a día, cursos de 480 horas, de 700, de 680 horas. Son cursos de formación reglada que van a salir todos con un el certificado de profesionalidad importante para acceder a cualquier puesto de trabajo. Insisto en la apuesta del Ayuntamiento de Manirba, insisto en que es una apuesta también comarcal, pues ponemos en marcha 17 cursos de formación reglada que hoy en día es difícil. Desde el Ayuntamiento pues vamos a seguir apostando, lo tengo claro, que es el camino para que la gente tenga
los mimbres necesarios para acceder al puesto de trabajo que hoy se demandan en nuestra comarca y en nuestra sociedad. De modo que muchísimas gracias a los medios de comunicación. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que es uno de los proyectos más importantes que ponemos en marcha de la legislatura. Y, bueno, anunciar que no es fácil poner en marcha con la infraestructura que tiene el Ayuntamiento, pero que se está trabajando mucho y muy duro para que esto salga bien. Y también una promoción de empleo para esos profesores que van a tener la posibilidad de tener un puesto de trabajo durante este año aquí en Manila. Te he preguntado por el tema de los requisitos, viendo que puede venir gente incluso que no sea de Manila. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué otros requisitos hay? No sé, por ejemplo, estar apuntado al desempleo. Si hay que cumplir alguna serie de características a las personas interesadas en hacer cualquiera de estos cursos. Sí, hay unos requisitos obligatorios para todas las personas que quieran acceder, que es residir en la comunidad autónoma y estar inscrito como demandante de empleo. Después hay unos colectivos preferentes que vienen en la normativa, son de diversos colectivos a los que se le da prioridad a personas que están en riesgo de exclusión y, lógicamente, una vez que las solicitudes primeras son para estas personas con minusvalía y en riesgo de exclusión, ya puede acceder el resto de personas empadronadas en la comunidad autónoma y desempleados. Aparte de los requisitos formativos de base que he comentado para cada tipo de curso según el nivel. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Y bueno, esperemos que sea de interés para la ciudadanía general, para la ciudadanía comarcal, que ya también desde aquí lo anuncio, ya que tenemos medios de comunicación que hacen esa difusión comarcal, pues anunciamos a todas las personas que estén interesadas en los cursos de formación que se van a implantar en Manilva y que tendrán cumplida información tanto en la web municipal como en los medios de comunicación y las redes sociales municipales de los que se van a poner en marcha, pues podrán apuntarse sin ningún problema si cumplen los requisitos.